Dos minutos sobre las 12 de mediodía y comenzamos ya con la primera sección de nuestro magazine matinal Cerca de ti de hoy martes. Se trata de canciones a mi manera con nuestro compañero Arnaldo Carrascosa, que ya está listo al otro lado de la línea telefónica. Le damos paso. Arni, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a por el último programa del mes de abril y en principio perdonar un poco por mi voz, que la tengo un poco chunga, pero he estado 4 o 5 días, hoy ya estoy más o menos bien, con un gripazo de estos que tengo, fiebres y todo ese rollo, y la verdad es que si el programa hubiese sido ayer, no lo hubiese podido hacer, porque ayer prácticamente no podía ni hablar. Hoy ya más o menos me encuentro bien, y vamos para adelante con la primera canción. La primera canción de un hombre que está en estos momentos de gira por España. Estuvo en el Palau de la Música de Valencia la semana pasada con un éxito total, dejó al público prendado. A mí es uno de los cantantes que más me gustan, lo sigo desde el principio. Él es Rufus Wainwright, es un cantautor y compositor estadounidense y canadiense. Es hijo de dos cantantes de folk y hermano también de Martha Wainwright, que es una cantautora como bastante conocida. El Rufus comenzó a tocar el piano con 6 años. Y a los 13 años ya hacía giras con el grupo de folk de su familia que crearon sus padres. Y él, Rufus, y su hermana Marta ya salían con 13 años de giras. Cuando tenía alrededor de los 20 años, empezó ya su etapa como solista y desde entonces hasta ahora no ha parado. Se ha convertido en un bastante reconocida artística y su música tiene influencias que van desde la ópera hasta la canción francesa, pasando por el musical, el pop. Bueno, para mí es un animal de escenario. De hecho, lo demostró la semana pasada en el Palau de las Artes, que dejó al público embelesado. En esta gira estaba él solo con un piano en el escenario y su sola presencia llenaba el escenario. También ha estado, por ejemplo, en un formato muy, muy distinto al del Palau, por ejemplo, en el FIB. Pero a mí me gusta como estaba en el Palau, él solo con su piano y hizo casi todos sus éxitos. Hay un disco de Rufus Wainwright que a mí me gusta mucho, que es un homenaje a Judy Garland y que rememora en directo canción por canción el mismo disco que hizo Judy Garland hace unos años. Canta canción por canción las mismas canciones que cantaba Judy Garland, incluida el famoso Over the Rainbow, más allá del arco iris. Interpretó en la película Across the Rainbow, que era una película pacifista, antimilitarista, con música de los Beatles. Pues interpretó en esta película la canción que daba título a la película, que era Across the Universe, que es una canción de los Beatles, y esta es la que he elegido yo para comenzar hoy el programa. Es una de las canciones que más me gusta de los Beatles y me gusta mucho la versión que hace Rufus Wainwright, como ya digo, ahora mismo de gira por España. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind.
possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open mind, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru. Vamos ahora con, para mí, uno de los grupos más completos del pop rock español, que acaban de cumplir 10 años en los escenarios. Me parece, ellos son León Benavente, y hace 10 años que comenzaron en el escenario, pero... Y lanzan una canción que la vamos a oír enseguida, se llama Nuestro Aniversario, en la que hablan precisamente de estos 10 años que han estado en la carretera. 10 años que, según ellos dicen, que han estado llenos de luz, pero también otras veces de oscuridad. Pero que para todos ellos han pasado a una velocidad tremenda. 10 años que parecen 50 por la calidad de sus temas, por el aprender día a día, y
el primer disco que ellos grabaron se llamaba precisamente como su, era como su nombre como grupo, León Benavente. Pues van a, con motivo del décimo aniversario, van a lanzar una nueva reedición de ese disco de León Benavente, donde esta canción estará incluida y estará incluida junto a canciones que ya son himnos dentro del pop rock, como Ánimo Valiente, como Ser Brigada o como el Rey Ricardo, por citar solo tres ejemplos. El disco, este primer disco continúa un mensaje de resistencia para tanta gente que la misma gente lo abrazó como propio y convirtió sus canciones en himnos. En un himno como estoy seguro que en un futuro será este temazo de León Benavente, que es nuestro aniversario. Lo oímos ya. ¿Qué puede pasar en lo que dura una década? De canciones, conciertos, personas, proyectos que quedan atrás. Años de luz y otros de oscuridad. Acercándonos a los 50 a toda velocidad. ¿Cómo romper la ley de la gravedad? Fuerza es igual a una constante generacional. Que tira de ti y a veces te hace dudar. Esto está bien, 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 bien. Esto nadie se lo va a tragar. Como un chiste, cuatro tipos, cada uno de un lugar, dos en sitios distintos, dos queman la capital. Energía electrizante, un de la realidad. Una nueva savia alimenta cuchillas que te cortarán en dos. A la mitad, ¿qué puedo hacer cuando lo nuevo ya no es novedad? Atrás. Y aunque nunca la nostalgia fue nuestra.
antes de ayer, el domingo, día 23 de abril, fue, como todo el mundo sabe, el día del libro. Y hoy, para conmemorarlo, hoy martes un poco tarde, pues tengo en la mano un libro, que es una novela, que la he terminado de leer hace muy poco y que me gusta muchísimo. Su autor es Carlos Zanón. La novela se llama Love Song, o Canción de Amor. Carlos Zanón es un autor, empezó como siendo un autor de novela negra, pero ahora sus registros son más amplios. Nació en Barcelona en 1966 y, además de novela negra, es autor de varios poemarios, de libros de relatos. Fue ahora mismo que acaba de pasar en Valencia la Valencia Negra, pues hace unos años fue Premio Valencia Negra a la mejor novela del año. Eso fue, creo que en el 2019. En el 2019, además, publicó Problema de Identidad, una continuación de la serie Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, en donde Carlos Zanón retomó el personaje de Carballo que se inventó Manuel Vázquez Montalbán, y le hace un homenaje a Carballo y a su autor en Problemas de Identidad. Y su última novela, la que, como os digo, tengo en la mano, la anterior a la última novela, editó con enorme éxito, lo que lo dejó en lo que lo consideró por la crítica una de las mejores novelas españolas, Taxi, una novela que pasa totalmente en Barcelona, y una novela también que la podemos incluir dentro de la novela negra. Esta novela, Long Song, Canción de Amor, tiene mucho que ver la música, porque habla de tres músicos talentosos y de cierto éxito, una pareja, un hombre y una mujer, y su mejor amigo, que se embarcan en una gira estival por camping y locales de la costa mediterránea, versionando canciones solo del año 1985. Y lo hacen a bordo de una furgoneta, de una camper California, conducida por un chofer al que apodan vanidosamente Polidori. La banda, compuesta por Jim, por Eileen y por Cowboy, se lanzan a tocar y correr, gozar y sufrir entre compositores pop, huesos fracturados y emociones difíciles de manejar. Y a medida que se acerca al final de su recorrido, frente a las costas de Cádiz, los protagonistas se enfrentan a la disyuntiva de quemarse o seguir, pero ya convertidos en otros. Ya son otras tres personas distintas a las que comenzaron el viaje. Como ya digo, una novela que tiene mucho que ver con la música, porque Carlos Zanón es un autor al que muy relacionado o imbuido de la cultura del pop y del rock and roll. Precisamente, una de las mejores revistas de musicales que hay en España, que es Mondo Sonoro, en una de sus secciones, que se llama Los discos de mi vida, hace un tiempo hicieron esta sección para con Carlos Zanón. Y entre los discos de su vida, Carlos Zanón eligió un recopilatorio del gran Sam Cooke, uno de los cantantes negros que mejores y que tienen un punto. Es un cantante que tiene su estilo, tiene un punto medio entre el gospel y el pop, entre lo blanco y lo negro, entre lo más popular y la música como delicatessen. Y de este hombre, pues, se ha escrito de todo. Sam Cooke es una leyenda. Pues, al igual que hizo Carlos Zanón, yo he elegido también una canción de Sam Cooke de este recopilatorio. El recopilatorio se llama Un hombre y su música.
Y la canción que yo he elegido es Un cambio vendrá, y es la que oímos ahora mismo. Uno de los últimos reductos en la televisión donde se habla de cultura, donde hay programas de cultura, es la 2. Con programas tan buenos como puede ser Cultura 2, que un programa diario, de lunes a jueves, alrededor de las 8 de la tarde, donde se habla de la cultura en todas sus formas. En ese programa, la semana pasada, descubrí a una mujer, a una cantante que yo no conocía y que, luego indagando sobre ella, pues resulta que tiene una buena carrera en Francia, su país. Ella se llama Julie Boudet, pero es conocida por Yele. Yele, que además es también el nombre de un grupo en que lo integra ella junto con dos DJs también franceses, Grand Marnier y Tep. Como digo, la conocí hace pocos días en el programa
en el programa Cultura 2, y la verdad es que me gustó muchísimo su estilo de música. Se puede ser electropop o pop con sintetizadores. Empezó a trabajar en el 2006, lo que quiere decir que ya lleva como 17 años en escena. Uno de sus temas más conocidos es el que vamos a oír ahora y que se llama Top Fan. Si j'ai pas tout compris le film, j'ai décidé de ne jamais couper le fil. Quand j'ai su que t'étais en moi pour les années qui se dessinent, ouais. Mon attention, ça coquine à ta tension. J'aime quand t'es attentif, bien entendu. Mais attention, je n'ai que deux poumons, trois cœurs, sept vies. Vamos a ver, a ver si acabamos el programa bien, porque mi voz ya se está poniendo, estoy hablando demasiado, se está poniendo como cada vez un poquito peor. Pero bien, nos quedan dos canciones que tienen que ver con dos series, y casi os voy a presentar un pelín las series y las canciones y no hablo más. La primera serie se puede ver en Amazon Prime Video o Prime Video. La serie se llama Todos quieren a Daisy Jones y es una serie como bastante interesante sobre una banda de rock que se llama Daisy Jones and the Six, o sea, Daisy Jones y los Seis, que triunfan en la escena musical de los años 70 en los
en Los Ángeles buscando un sitio en el universo del rock. La verdad es que está muy bien, es un homenaje al rock de los años 70. Tiene interpretaciones bastante interesantes, las canciones son pegadizas y además tiene en la banda sonora también canciones de gente tan conocida como Patti Smith y la canción que oímos ahora. Bueno, también he de decir que Todos quieren a Daisy Jones, además de serie, también es un libro de bastante éxito. Como decía, entre la banda sonora de la serie, Patti Smith y este tema, Bailando Descalza. Shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass.
among women. Pues vamos a acabar ya. A ver, por si no teníamos bastantes plataformas, acaba de salir otra. Lo mejor que tiene es lo barata que es. No llega a 3 euros al mes. Es interesante el material. Por ejemplo, tiene cosas, series españolas, como por ejemplo la de Bosé, que la verdad es que la acabé de ver y no me ha gustado demasiado, pero bien, está interesante, pero es demasiado, ha blanqueado demasiado a usted. Se nota que él ha metido la mano en la producción de la serie, en el guión. La plataforma se llama Sky Showtime, y ya digo que tiene bastante material interesante, como por ejemplo la serie Bloque 181. Es una serie italiana, no es muy habitual ver series italianas en Netflix, alguna, pero en plataformas no es como muy habitual. Pues Bloque 181 está ambientada en las comunidades multiétnicas en las afueras de Milán, donde tres adolescentes crecen y se enfrentan a los conflictos generacionales, a la emancipación femenina, al amor y sobre todo a las luchas de poder entre bandas rivales. Además, tiene la particularidad de que estos tres adolescentes son dos chicos y una chica, pues tienen una relación, en lugar de una pareja, son una trieja, que se dice ahora. Y la verdad, la serie está bien. Lo que pasa es que el último capítulo ya se intuye que va a haber una segunda parte. Y en la música de esta serie es como una especie, como pasa en Milán, la banda sonora es como una especie de homenaje a aquello que llamábamos la Italo Disco. Y hay una de las canciones que se llama Lipstick, Pintalabios, que la interpreta Kun, que es un DJ que se llama, que en realidad se llama Valentín Brunel, que hace también música electrónica, pero que hace en su último disco, de donde viene esta canción, hace un homenaje precisamente al Italo Disco. Y con esta canción, con Kung y Lipstick, Pintalabios, pues me despido hasta el 2 de mayo, que será el primer programa de mayo. Espero con la voz mejor que la tengo ahora. Buenos días y perdonad por mi voz. It's red and blue, it's every who I think it's true. I'm